¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a ver a jugadores profesionales de Valorant en CS2. Así que ¡vamos al lío, chicos y chicas! Empezamos con Tenth. Sin lugar a dudas, Tenth es el reconocido también por haber jugado y competido en CSGO, pero en Valorant ha dado el salto. De hecho, en Valorant ya ha ganado un evento Tier 1. Juraría que en CSGO nunca ganó un evento Tier 1. Y aparte, está clasificado para el mundial, así que podéis apoyarle con el equipo de Sentinels. Vamos a ver cómo juega Counter 2. Como veis, evidentemente son partidas de hace poquito tiempo, así que vamos a ver cómo se mueve y qué bien lo hace Tens. Pero desde mi punto de vista, este pibe, chicos y chicas, da igual a lo que juegue, es una absoluta barbaridad. Si no me equivoco, Suener ha puesto también a Demon One, que ha sido campeón del mundo. Me interesa saber cómo es Demon One jugando, también a Jin, que sin lugar a dudas es contender a ganarlo todo este año. Y no sé quién más habrá puesto. Jumpy, creo que me dijo. Pero como sabéis, Jumpy jugó hasta que... ¿Cómo va la madre que me parió? O sea, lo del nivel de Tens, da igual a lo que juegue, que es un absoluto animal, tío. Es que da igual, tío. Es que es muy bueno. Es muy, muy bueno. Y ahora, por cierto, se ha descubierto en Valorant la resolución Stretched. Y Tenth es uno de los pocos profesionales que la está utilizando. Porque se acostumbró en CSGO, evidentemente. Y ahora la ha podido trasladar. Y vamos a ver qué tal le va en el mundial con ella. Porque se ha descubierto hace relativamente muy poquito tiempo. Así que nada, para que sepáis que también existe. Seguimos viendo a Tenth. ¿Os imagináis a Tenth volviendo a Counter o ya queréis que se va a retirar en Valorant? Vamos a ver qué tal le va en el Mundial. Equipo que era... Estoy flipando con los soniditos. Hablando de Tenth, equipo que estaba destinado a ganarlo todo. De hecho, ganaron en Madrid, que fue el primer evento internacional del año. No sabría cómo equiparar, la verdad, una Masters en Counter Strike, porque... Sería un evento Tier 1, no sé, serían como una IEM de Colonia, una Katowice, ¿me entendéis, no? Una Blast Protocha. Yo lo equiparía y ya, claro, el Major, que es el Champions, es lo que se está jugando. ¡Vale, Jin! Os pongo en situación, jugador asiático, jugador que participa en el Pacífico. Y este tío es un absoluto animal, es muy agresivo y lo que estoy viendo es una absoluta barbaridad. ¿Qué cojones? Como veis, no tiene skins. No sé si... AWP Dragon Lore, lo has llamado, la madre que me parió. Y bueno, el chat, como veis, volviéndose loco. No es de bomb, guys. Y si no tiene skins, o sea... Puede ser una de sus primeras veces jugando Counter 2, aunque lo desconozco. Sé que... En Pacífico es cierto que hay exjugadores, ¿no? La Cura Tate. Y el hermano, no me acuerdo cómo se llamaba, tío. Me parece que es el Pepe Res y otro en T1, ahora no lo ubico. Pero oye, Jin de momento, chicos y chicas. Estoy oyendo algo de fondo, ¿qué cojones? Vale, está uno de vida. ¡No falla! No es el rango, 14.000, 13.000. Y bueno, aquí tenemos al demonio. Para la gente que no lo conozca, fue el mejor jugador del mundo el año pasado. Este año, por situaciones personales, las cosas como son, no ha rendido al nivel. De hecho, le han bencheado. Han sido una situación muy jodida. Y vamos a ver cómo juega. Estará desconectando, de hecho, jugador de Energy, equipo que conoceréis también por la escena. Mírale, es un tóxico de mierda. Este tío es un tóxico. El demonio. También le llamabas el Pati Maldonado, porque iba con el pelo morado. Si no me equivoco, la gente de Chile entenderá. ¡Qué barbaridad! Y creo que Demon One ha sorprendido. Vi como un clip. What the fuck? Vi algún clip suyo de... Bueno, pero está en 4.000 de elo. Nos ha jodido. Esta gente se la ventila, Demon, pero vamos. O sea, a la mínima que sepa jugar un poquito Counter... Claro, va sobradísimo. Oh, cuidado con esa, ¿eh? Esta no es fácil. Le fallan todo. Y se la hace fácil. Y fijaros que tiene de imagen el trofeo de campeón del mundo, tío. Ahí lo tenemos. El pibe, Real Demon One.
Y bueno, turno de Jumpy. De hecho, de Demon One había visto un flicardo de la hostia. Jumpy, si no recuerdo mal, chicos y chicas, es un jugador que también era veterano de la escena de CSGO. No sé qué movida hubo con sus cuentas, rollo, que se la dejó a un amigo y se lió bastante porque le afectó también a su cuenta principal. No recuerdo exactamente qué pasó, pero no podía competir en CSGO o no podía competir en eventos de Valve. Y juraría que ya le han desbaneado, ¿vale? O sea, ya lo puede hacer. Si quisiera, podría volver al Counter 2. Es un jugador que no se ha clasificado para el Mundial de ese año. Es un jugador que al principio, pues fijaros, ¿no? Como Nivera también, ¿no? Nivera estuvo compitiendo en Valorant, ahora ha vuelto al Counter, jugador que destacaba mucho por el AWP y demás. Pero ahora las cosas como son es que Jumpy no está al mejor nivel. No sé si se lo podría plantear, no sé qué ocurrirá, pero lo dicho, para la gente. Bueno, Jumpy estuvo en Ences, ¿no? Si no recuerdo mal. Para la gente que no lo conociera, porque ya desde hace bastantes años. Es un muy buen jugador finlandés, a mí me flipa, la verdad. Y ojalá le vayan mejor las cosas, tío. Ojalá poquito a poco le vaya todo guay. Y por cierto, si sabéis más gente, jugadores de Tier 1 de Valorant que juegue Counter 2, por favor, decidme sus nombres en los comentarios y prepararemos un vídeo. Esta sería la primera parte. Mi idea es hacer más partes, ¿vale? Porque quiero ver el nivel, quiero ver qué tal. Y mola, ¿no? Cuando los jugadores van probando todos los juegos. Por cierto, el cambio de Dust 2. Chavales, este vídeo, claro, lo estoy grabando el martes y lo veréis el viernes. ¿Qué os ha parecido el cambio de Dust 2? Personalmente, a mí me ha molado bastante. Yo todo lo que sea cambios... Bueno, es que no sé si llamarlo drástico, ¿no? Pero no sé, a mí me ha molado. Tocará probarlo. Antes estaba viendo a Stars un poquito jugando con Vegetita y Alesvi. Y yo creo, chicos y chicas, que que mola, ¿no? Porque ahora las rotaciones por corta van a ser mucho mejores. Ahora los piqueos no va a haber tanto. Fijaros que en esa zona a mí había una cosa que es molaba y no me molaba, y era los típicos saltos con AK que te cae una bala perdida. O por ejemplo, el típico noscope con AVP. Este se la va a pelar. Vamos a ver, Jumpy con la Deagle. Sin lugar a dudas, Deagle muchísimo más difícil que el revolver del. Pero by far, pero by far. No, I can't tell that that is one alive. La Deagle es mucho, mucho más complicada. Este tío va confiado de cojones. Ahí lo tenemos. Bueno, ni tan mal. Y con esto, chicos y chicas, me despido del vídeo del día de hoy, deseando que lo hayáis pasado bien y que os haya entretenido. Y si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!